creo, porque todos nosotros, yo creo que escuchamos de Dios, pero también a veces pensamos que escuchamos de Dios y no era Dios, ¿no? Era simplemente, no sé, nuestro deseo, nuestros pensamientos. Pero en este caso yo creo que es algo que he escuchado de parte de Dios. Y no lo he escuchado esta semana, ¿no? Ha sido hace como unas dos semanas y solamente lo he compartido con algunas personas. Y es que un día yo estaba orando, ¿no? Hace como unas dos semanas les decía, estaba orando para que haya paz, ¿no? Y vino a mi corazón de una forma muy fuerte un pensamiento interno, como una voz interna que me decía: no pidas por paz, no pidas por paz, pedí porque se haga mi voluntad. Y saben, yo creo algo. Yo creo que no necesariamente la paz que nosotros pedimos, no necesariamente es la voluntad de Dios y no necesariamente es la paz que Dios quiere darnos. Hay otro pasaje que lo vamos a ver en unos minutos, que Jesús nos dice, no, yo les doy la paz, mi paz, ¿no? Pero no es la paz que el mundo les da, ¿no? Ahí podemos ver que hay dos tipos de paz, ¿no? Una la que el mundo nos da y otra la que Dios nos ofrece. Y muchas veces nosotros estamos pidiendo la paz del mundo, y yo entiendo que ahí Dios dice: no pidas por eso, pedí porque se haga mi voluntad, ¿no? Y miren, definitivamente creo que eso es algo delicado, ¿no? Porque muchas veces, escuchando las oraciones que hemos estado levantando en este tiempo, ¿no?, he escuchado a muchas personas: Señor, te pido que haya paz, que no haya más conflictos, que no haya más violencia. Y dentro mío se me venía: tal vez la voluntad de Dios es que haya conflictos, porque nosotros, a ver, nosotros la paz la concebimos como que quiero estar tranquilo, ¿no? Quiero poder ir al supermercado y comprar carne, comprar huevo. Quiero ir a la gasolinera y cargar, ¿no?, gasolina para mi auto y no estar ahí que no tengo gasolina, no puedo sacar mi auto, no tengo gas. No, para mí paz es estar tranquilo, no tener ningún conflicto, ¿no? Pero saben, Dios está buscando algo más allá que el hecho de que tú y yo estemos tranquilos. Dios está buscando remover las cosas y que caiga todo aquello que no está edificado sobre la roca. Hebreos nos habla, y yo lo oraba hace unos minutos, de un reino inconmovible. Y en ese contexto, en el capítulo 13, si no me equivoco, ¿no?, de Hebreos, del reino inconmovible, la palabra nos dice, ¿no?, que el Señor va a mover otra vez, va a remover todas las cosas. ¿Para qué? Para que quede solamente lo inconmovible. Y Dios es capísimo para remover las cosas, en este caso en nuestro país, muchas veces en nuestra familia, muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Dios es capísimo para remover las cosas porque Dios no quiere que tú tengas algo bonito en tu vida, que tengas una vida tranquila. Dios quiere que lo que tengas en tu vida sea eterno, ¿sí? Acuérdense cuando dice Pablo de las tribulaciones, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria.
En pocas palabras, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo vengo y remuevo tu vida, yo la sacudo. ¿Por qué? Porque quiero que lo que quede en tu vida sea lo eterno, ¿no? Aquello que es inconmovible, ¿no? Nosotros podemos pedir para nuestro país una solución humana, que todo esté tranquilo. Pero ¿saben qué? Si realmente queremos la voluntad de Dios y realmente estamos pidiendo que venga el reino de Dios, estemos dispuestos a que Dios remueva todo. Estemos dispuestos a que Dios nos remueva a nosotros, estemos dispuestos a que Dios nos incomode, a que estemos apretados, a que vivamos momentos difíciles. Estemos dispuestos a eso. No sé si me estoy dejando entender. ¿Sí? Y miren, yo no les digo, yo no les estoy diciendo la voluntad de Dios es esta, A o es B. A veces los momentos en que Dios ha levantado más a su iglesia ha sido en los momentos más difíciles, ¿no? El Imperio Romano políticamente no era un imperio, ¿no?, donde todo era una maravilla, no, era complicadísimo. Pero fue en los momentos en que Dios levantó más a su iglesia. Porque a veces cuando en lo natural se remueven mucho las cosas, es cuando en lo espiritual se pueden afirmar las cosas eternas. ¿Me estoy dejando comprender? ¿Sí? Ahora, volviendo a este pasaje, ¿no?, Jesús les está diciendo en el versículo 32, les está diciendo, miren, ha llegado la hora, ¿no? La hora viene y ha llegado la hora en que ustedes van a ser esparcidos, ¿no? Y dice, y me van a dejar solo, ¿no? Miren, se está refiriendo al momento. Acuérdense que Jesús ahí la última noche antes de ser crucificado les dice a sus discípulos, miren, todos ustedes se van a avergonzar de mí, esto, lo otro, ¿no? Y Pedro, Señor, yo jamás, ¿no? Y ahí Jesús le tiene que decir, mira, Pedro, no digas jamás. No, Señor, jamás. Mira, antes que cante el gallo, por segunda vez me habrás negado tres veces, ¿no? Y al resto le dice, y todos ustedes se van a escandalizar de mí, ¿no? Y de hecho, ¿qué pasa? Cuando lo toman preso a Jesús, ¿no?, al poco tiempo Pedro lo está negando. Dice que los demás huyeron, ¿no?, lo tomaron preso porque uno de ellos, que era Judas, lo entregó. O sea, en pocas palabras, ¿no?, el momento en que lo dejaron solos y lo dejaron solo y fueron esparcidos, fue el momento en que Jesús fue hacia la cruz. Ahora, Jesús les está diciendo, básicamente entre líneas, les está diciendo, miren, está llegando la hora en que yo voy a ir a la cruz. Me van a dejar solo, porque no es algo que pueden hacer conmigo. Yo voy a ir solo, ¿no? Y en el versículo siguiente les dice, miren, yo les he hablado estas cosas, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. Ahora, yo quiero relacionar esto de una manera muy sencilla. Tu paz y mi paz no está basada en las circunstancias que vivimos, sino que nuestra paz está cimentada en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está fundamentada nuestra paz. En ese momento en que lo dejamos solo, fuimos esparcidos, ¿no?, y Él fue y pagó el precio por nosotros. Ahí está nuestra paz. Nuestra paz no está en que la economía esté estable. Nuestra paz no está en que tengamos gas para cocinar o no tengamos. Nuestra paz no está en que se nos quiere entrar una turba de personas a nuestra casa o no. Nuestra paz está en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Sí? Si estamos poniendo nuestra paz en las circunstancias, esa paz es una paz muy inestable. Y esa es la paz que Jesús dice es la que el mundo nos da.
tú puedes, miren, hay una canción que dice, ¿no? Casi me pongo a cantar, ¿no? Qué vergüenza. Hay una canción que dice, tú puedes tener paz en la tormenta. ¿Sabes? Se puede morir la persona que tú más amas. Que yo creo que es lo más fuerte que le puede pasar a un ser humano. Y puedes estar en completa paz. ¿Por qué? Porque la paz de Dios se basa en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y no en que yo pueda tener a mi ser querido junto conmigo, o de pronto no lo pueda tener. Y esto es muy importante, ¿no? Porque, ¿saben? A veces como cristianos pensamos que cuando Dios nos promete vida eterna, cuando Dios nos promete, ¿no?, que vamos a ser sus hijos, todo, de pronto el pensamiento es, wow, no voy a tener problemas, va a haber ausencia de dificultades, ¿no? Todo va a ser así, bien tranquilo, ¿no? Pero Dios jamás nos ha prometido eso. De hecho, en el versículo 33, la segunda parte del versículo dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo, en el mundo van a tener problemas y van a tener dificultades. Y van a haber crisis como la que estamos viviendo como país, y posiblemente no sea la última crisis que haya, posiblemente hayan otras crisis. Y vas a tener crisis en tu vida personal, vas a tener crisis, ¿no?, en lo familiar. ¿Saben qué? Vivimos en un mundo en el cual hay aflicciones. Y de pronto estás saliendo de un problema y crees que wow, ahora sí, y de pronto aparece otro. Hasta los niños tienen aflicciones. Yo veo a mis niños, se preocupan a esa edad, ¿no? Están así totalmente afligidos, no sé, porque han roto el adorno, ¿no?, que la mamá lo valoraba tanto, ¿no? Y están ahí hasta que uno se dé cuenta que lo han roto, están ahí pensando, pucha, o me voy de la casa, ¿no? Se ha acabado, es el fin del mundo. Uno se ríe porque uno es grande, pero para él es un problema terrible. Así como Dios nos ve con nuestros problemas y se ríe, pero para nosotros son terribles. Pero Dios nos está diciendo, miren, van a tener problemas, van a tener tribulaciones, aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen, yo he pagado en la cruz el precio por la paz de ustedes. He pagado ese precio. Y podemos estar en medio de la situación más terrible y tener nuestros corazones y nuestros pensamientos totalmente en paz. ¿Amén? ¿Sí? Por eso yo los animo a que vayamos a buscar paz, no en las circunstancias, sino en Jesucristo. Yo los animo a que nuestra seguridad sea Jesús, no sean las circunstancias. Amén. Sí, nuestra seguridad siempre tiene que ser Él. Vayamos un momento a Juan, capítulo 14, que es el otro pasaje que les he mencionado, el versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, ¿no? O sea, miren, aquí Jesús está diciendo, yo les doy mi paz, pero no se las estoy dando como el mundo se las da, ¿no? Que es una paz tan fluctuante, ¿no? Porque hoy día, ¿cómo estás hoy día? Oh, hoy día está increíble, todo está bien, ¿no? Mañana de pronto pasa algo y ¿cómo estás?
no, estoy mal, no quiero saber de Dios, estoy enojado, ¿por qué Dios permite que venga esto a mi vida? Si Dios es Dios, ¿por qué ha muerto mi hijo? No, esa es la paz del mundo, ¿no? Jesús dice, yo no les doy esa paz, ¿no? La paz de Dios sobrepasa toda situación, todo entendimiento. La paz de Dios está por encima de todas las cosas. Y ahora, viendo el contexto de este versículo, el versículo anterior, ¿no?, el 26, y el versículo 28, ¿no?, si ustedes lo leen, ¿saben de quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. El 26 nos habla del Consolador, ¿no? Dice que, pero el Consolador, el Espíritu, Él les va a enseñar todas las cosas. Y el versículo siguiente, el versículo 28, dice que, oye, a ver, pónmelo el 28, por favor. Dice, oísteis que os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ¿no? Y ahí les está diciendo, miren, me voy, pero voy a venir a ustedes, ¿no? O sea, Jesús se va y viene a nosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estos dos versículos nos está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo, que es Dios, es la fuente de nuestra paz. Amén. No sé cuántos esta semana se han sentido totalmente inseguros en su propia casa. ¿Alguno se ha sentido inseguro? ¿Nadie? Entonces yo nomás vivo en una zona medio grave, ¿no? Sí, o sea, por lo menos la noche del domingo, por donde yo vivo, ha sido terrible, ¿no? Y Dios ha sido muy bueno, porque mis hijos se duermen tarde, pero ese día no sé qué les dio, se durmieron temprano. Gracias a Dios, porque si no hubieran escuchado los gritos, las amenazas, ha sido fuerte. Y saben que es terrible que en el lugar donde tú te consideras seguro, sientas tanta inseguridad. Porque ¿dónde uno se siente seguro? En su casa. Uno entra a la casa, pum, cierra la puerta y te sientes tranquilo. Pero qué terrible, no sé, pues, tener que poner el sillón ahí en la puerta, ¿no?, por temor a que alguien te abra, estar con las luces apagadas, ¿no?, todo en silencio. Pero ¿saben qué? Esa es una muestra de que nuestra única seguridad y nuestra real seguridad es Cristo. Estas cosas a veces nos dejan como desnudos y nos revelan de, oye, ¿dónde estaba puesta tu seguridad y tu paz? ¿Se acuerdan que estas semanas, yo creo que sin saber, Dios nos ha estado diciendo, tranquilos, ni un cabello de vuestra cabeza va a ser tocado? No sé si ese momento nos hemos acordado de eso. Yo en ese momento lo único que he dicho es, no tengo ni un cabello, Señor. Entonces, esta palabra no me ofrece ninguna seguridad. A veces, en esos momentos, lo menos que uno se acuerda es la palabra que Dios dio. Y uno entra en pánico. Pero el Señor quiere que sepamos que nuestra seguridad, nuestra paz, tiene que ver con una persona. Y en este caso, esa persona es el Espíritu Santo que vive en nosotros. A ver, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
si Él es nuestra cobertura. La Biblia dice, ¿no?, que estamos bajo su sombra, habitamos bajo sus alas. El Salmo dice, caerán 1,000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, y a ti no te va a tocar. ¿Por qué? Porque nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra cobertura es Dios mismo. Y nosotros, miren, más allá de cómo se está pintando nuestro país, más allá de cómo terminen las cosas, ¿no?, o no terminen, más allá de eso, yo creo que Dios quiere hablarnos algo a cada uno de nosotros. Y quiere que, como dice Efesios 6, habiendo acabado el día malo, estemos firmes. Que a través de esta circunstancia yo pueda crecer en poner mi confianza en Dios y no en las circunstancias. En poner mi confianza en el único que es inconmovible. Porque todo va a pasar, pero Él, su reino, su palabra jamás van a pasar. Amén. Y si yo estoy en Él, yo tampoco voy a pasar. Puedo estar seguro y puedo estar confiado. Amén. Sí. Por eso el Señor dice, no tengan miedo, no se turbe su corazón, porque la paz que yo les estoy dando es... Además, es una paz que, a ver, yo estoy en Cristo, estoy en Él, ¿no? Varias veces les he compartido, el bautismo en lo natural es ser metido en el agua. Pero ¿saben cuál es el bautismo en lo espiritual? El bautismo en lo espiritual es que Dios agarra, Cristo agarra y te come. Y tú pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. Lo que le pase a Cristo, te pasa a ti. Ahora, ¿hay algo que pueda preocuparnos que le pase a Cristo? O sea, no hay lugar más seguro que estar en Cristo. Miren, con todo esto que ha pasado, yo les confieso, ¿no?, mi esposa Carmencita, ella es de Santa Cruz, gran parte de su familia vive allá, y cuando ha pasado esto, lo primero que yo he pensado es, la mando a Santa Cruz, ¿no? Sí, la mando con los chicos, por último aquí, no sé, pues yo voy a sobrevivir solo, ¿no?, pero que ella esté tranquila. Y de pronto he pensado, pero si hay conflictos en Santa Cruz, no, a ver, la mandaré donde mi pastor, a Arica. Y después, no, están incendiando en Arica peor que aquí, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Al final el lugar más seguro es en Cristo. ¿Me entienden? O sea, podemos irnos aquí, allá. No, el lugar más seguro es estar en Él. Y tú y yo tenemos la bendición de que estamos en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús dice, no teman. No se preocupen, no se afanen. Estén tranquilos. Amén. Yo creo que Dios en esta situación, a ti y a mí, quiere enseñarnos a confiar en Él. Quiere enseñarnos a caminar en su paz. Amén. Un pasaje más, Filipenses, capítulo 4. Versículo 7. Desde el 6 lo vamos a leer. Siempre es bueno ver un poquito los versículos de al lado. Filipenses capítulo 4, versículo 6, y luego leemos el 7. Ahí está, dice: por nada estéis afanosos, ¿no? Otras Biblias dicen: por nada estén
preocupados, ¿no? Nos encontramos dos de nosotros, ¿cómo estás? Preocupado por la situación de nuestro país. Uf. Y el Señor dice, por nada estén preocupados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En pocas palabras, miren, el Señor dice, no se preocupen por nada. Lo que tienen que hacer es sus peticiones, las necesidades, las situaciones, pónganlas delante de Dios. En toda oración, ruego, petición. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que estar nerviosos, no tenemos que estar ahí, no pensando el plan B, ¿qué hacemos? Tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar. Yo les digo algo, tenemos que orar más que nunca. ¿Sí? La oración tiene poder. Oremos. Todo lo que te preocupa, ponlo delante de Dios. Pero ¿saben qué maravillosa es la Escritura? No dice que nosotros, no sé, con todo lamento, oración y súplica. No, dice mediante oración y súplica con acción de gracias. O sea, Dios no quiere que oremos y, ay Señor, qué desastre he nacido en este tiempo y justo ahora. Y no, Señor dice, pon, en este caso, pon a Bolivia delante de mí, pon lo que está pasando, pero hazlo con gratitud. Porque como hemos cantado, si yo veo a mañana, yo me voy a lamentar, desesperar. Pero si yo veo más adelante, ¿saben qué voy a ver? Grandes cosas Dios hará en esta nación. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a orar, por más de que la situación sea lo más terrible posible, decirle, Señor, pongo a mi nación delante de ti para que tú en este momento, Señor, hagas tu voluntad. Pero te doy gracias porque todo lo que está pasando es porque tú estás removiendo los cimientos de mi nación para que Bolivia pueda experimentar un avivamiento, para que Bolivia pueda conocer de tu amor, para que muchos bolivianos puedan convertirse a ti. Por eso te doy gracias, Señor. Le estás pidiendo por el problema, pero a la vez estás viendo que la victoria de Cristo es la que se va a manifestar y le das gracias por eso. Amén. No sé si me estoy dejando entender. Por eso dice, no se afanen, sino pidan en oración, pero dando gracias a Dios, ¿no? Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿No? Cuando sabemos que Dios es Padre, es Papá, y yo le pido algo, yo realmente puedo tener la certeza de que puedo estar tranquilo, seguro, en paz, porque Él es mi Padre. Miren, en esta circunstancia que estamos viviendo, ¿ya? Una de las cosas que me ha pasado a mí es leche para mis hijos, ¿no? Tengo tres hombres que toman harta leche, ¿no? Y recuerdo que el lunes estábamos con Johnny aquí, hemos venido a ver todo el destrozo que nos han hecho allá afuera. Y después de eso, Johnny, ¿dónde habrá una tienda? ¿No? Y porque estaba todo cerrado, ¿no? Y el Johnny me dice, mira, creo que está abierta alguna tienda en Irpavi. Y el Johnny me ha dicho eso, como él vive en Irpavi, para que yo lo lleve, ¿no?
Y he ido a ir Pavi. Pero ¿saben qué? He ido a una tienda, tiene leche, ¿no? La pila deslactosada, tengo dos, deme las dos. Ya, ¿no? He ido a buscar otra tienda, ¿tiene leche? Sí, ¿cuántas tiene? Tengo seis, las seis. ¿No? He llegado así, ¿no? Creo que me he conseguido todas las leches Pil que había en Irpavi, me las he llevado a mi casa, ¿no? Y de hecho he estado ahí contando a ver cuántas quedan, cuántos días nos alcanzaría, ya voy a ir a buscar más. ¿Saben? Mis hijos ni se han preocupado si hay leche o no. ¿Saben por qué? Porque esa preocupación es del papá, no de ellos. Ellos son mis hijos y yo no voy a dejar que les falte nada. ¿Tú tienes un padre o no tienes un padre? ¿Un padre celestial que esté en los cielos? ¿Crees que te va a faltar algo? Lo que tú estás de pronto pensando, Dios ya lo ha pensado antes. Porque Él te ama. Eres su hijo pequeño y Él está cuidando de ti. Por eso es que la Biblia dice, no se preocupen. Lo voy a poner en este contexto, no sé si es el más correcto. Pero yo creo que Pablo está diciendo, no se preocupen. El que se tiene que preocupar es Dios. Porque ustedes no son los papás, Él es el papá y ustedes son los hijos. Y si necesitan algo, pídanle al Señor y pídanle con gratitud, porque Dios se los va a dar. Y tengan paz, porque Dios es vuestro Padre. Amén. Sí, nosotros en Cristo podemos estar seguros. Nuestra perspectiva del mundo es tan diferente, porque Él marca la diferencia. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. No sé cómo has estado este tiempo, pero creo que muchos de nosotros hemos estado atemorizados, preocupados. Yo creo que Dios quiere ministrarnos de su paz en este momento, a través del Espíritu Santo. Uno de los frutos, una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros es la paz. Amor, gozo, paz. Yo quiero pedirte ahí donde estás, si puedes, levanta tus manos. Pero más que nada, abre tu corazón y deja que Dios derrame más de su Espíritu sobre tu vida. Que venga una frescura del Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. Y con el Espíritu Santo viene la paz. Señor, tú has dicho, mi paz les doy. En este momento, Señor, queremos recibir esa paz. Que no depende de que nuestro país esté sin conflicto o esté con conflicto. Que no depende de que
tengamos nuestro refrigerador lleno o esté vacío, que no depende de que todo a nuestro alrededor esté tranquilo o no. Sino que es una paz que es totalmente segura e inconmovible, porque tiene que ver contigo. Tiene que ver con el hecho de que tú eres nuestro Padre. Señor, llénanos de paz. Llénanos de gozo. Y manda en estos días un ejército a las calles de personas gozosas, seguras, tranquilas, llenas de paz, confiadas, porque saben quién es su Padre y porque saben quién es el Señor de Bolivia. Llénanos de tu paz. Señor, tú conoces nuestras necesidades, las ponemos delante de ti. Decidimos no preocuparnos, no afanarnos, sino confiar en ti. Amado Espíritu Santo, fluye en medio nuestro y llénanos de ti. Llénanos de ti. Tu palabra dice que el Espíritu es gozo y es paz. Que fluyas a tu paz y ese tu gozo. Oh Señor, fluye. Mientras estamos con los ojos cerrados, yo quiero preguntar si hay alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo. Yo quiero hoy animarte a que le entregues tu vida y tu corazón. Él te ama, pero de una forma tremenda, grandemente. Él ha muerto en la cruz para que tú puedas tener paz. Puedas tener paz con Dios, contigo mismo. Puedas tener paz en toda circunstancia. Él es tu Salvador. Si no le has entregado tu corazón, hoy día puedes decirle: Señor, aquí está mi vida. Quiero depositar mi vida en ti. Quiero estar en el lugar más seguro, que es estar en tu presencia, estar contigo. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor por primera vez, ahí donde estás, levanta la mano. Vamos a orar por ti. Quiero pedirte que ores conmigo en voz alta. Repite después de mí. Te voy a guiar en una oración. Dile: Señor, Señor. Dile fuerte: Señor, Señor. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi vida. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti. Y te pido, perdóname, perdóname mis pecados. Mis pecados. Señor, Señor. Necesito, necesito que tú me salves. Que tú me salves. Necesito, necesito vivir contigo. Vivir contigo. Por eso hoy te entrego. Por eso hoy te entrego todo mi ser. Todo mi ser. Y te pido. Y te pido. Ven a vivir. Ven a vivir. A mi corazón. A mi corazón. Y lléname. Y lléname de tu paz. De tu paz. De tu gozo. De tu gozo. Y de tu amor. Y de tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
anillo de oro, con un voto entre los dos. Tu amor es eterno, nunca cambiará. Me das misericordia en cada despertar. Fiel eres, Señor, y siempre lo serás. Tú siempre cumplirás, y yo cantaré por siempre. Yo te alabaré, yo te alabaré por siempre. Yo te alabaré, yo te alabaré por siempre. Yo te alabaré, yo te alabaré por siempre.